thank you Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Les saluda el padre Carlos Rosell, un cura de pueblo. Aquí desde mi búnker, el búnker del más allá. Voy a dar esta charla. Les encomiendo en mis oraciones y me alegra que estén siguiendo estas clases sobre los libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar de los Salmos. Porque estamos ya los libros poéticos y sapienciales. Ya hemos estudiado los libros del Pentateuco, hemos estudiado los libros históricos y ahora estamos en los libros poéticos y sapienciales. En la última clase hablamos de Job un libro muy actual. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento es un misterio. La pregunta es, ¿por qué el justo sufre? Job era un hombre bueno, pero le vienen una lluvia de desgracias. Sin embargo, Job no deja de creer en Dios y al final termina siendo bendecido por Dios. Hoy vamos a estudiar de una manera muy sintética los salmos. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nos iluminas con tu palabra. Gracias porque tú siempre estás cerca de nosotros. Gracias porque nos has dado a la Virgen María como madre. Por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estudiar hoy lo que significan los salmos. En realidad, como pasa con todos los libros de la Biblia, lo importante es leerlos y sobre todo llevarlos a la oración. Los salmos son textos para llevarlos a la oración. Empecemos, pues, con la exposición de esta clase sobre los salmos. ¿De dónde viene la palabra salmos? Del hebreo mismor, que significa canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Los salmos son composiciones para ser cantadas, porque la palabra mismor significa un canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Por lo tanto, esta palabra mismor ya nos está diciendo algo sobre lo que significa un salmo. Y cuando la palabra mismor, que está en hebreo, se traduce al griego, sale salmos, que es lo que nosotros conocemos. Pero la palabra salmos viene del hebreo mismor. ¿Qué significa mismor? canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Por lo tanto, han aprendido una palabra en hebreo, otra palabra más de las muchas palabras que poco a poco estoy dándoles a conocer. La palabra mismor es una palabra hebrea que significa canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Por ejemplo, el arpa o la lira. ¿Y qué son los salmos? Son composiciones poéticas que expresan la fe de Israel. Por lo tanto, los salmos son poemas, poemas que pueden ser cantados, pero que están expresando sobre todo la fe del israelita, la fe monoteísta. Los salmos son composiciones poéticas que van a expresar la fe de Israel. Por eso cuando nosotros recitamos los salmos, estamos también expresando nuestra fe, porque la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Y cómo llaman los judíos al conjunto de los salmos? Sefer Tejilín. Voy a repetir. ¿Cómo llaman los judíos al conjunto de los salmos? Sefer Tejilín. Sefer en hebreo significa libro. Tejilín significa de cantos de alabanzas. Por lo tanto, Sefer Tejilín son libro de los cantos de alabanzas. Si tú te encuentras con un judío y te dice voy a rezar lo que está en el Sefer Tejilín, ¿qué te está diciendo? Voy a rezar los salmos. Sefer en hebreo significa libro. Tejilín significa de cantos de alabanzas. Para los judíos, el conjunto de los salmos es un libro de los cantos de alabanzas. Sefer, Tejilín. Aquí han aprendido otras palabras más en hebreo. Ya se pueden ir a Jerusalén. Ya les he dicho que uno de ustedes va a viajar a Tierra Santa con mis bendiciones poderosas que les doy. ¿Se acuerdan cómo llaman los judíos al pentateuco? ¡Torá! ¿Y cómo llaman los judíos al conjunto de los salmos? Sefer Tejilín, libro de los cantos de alabanzas. Vamos a preguntarnos ¿Qué otro nombre recibe el conjunto de los salmos? El salterio. Todo el conjunto de los salmos, hay 150 salmos, recibe como nombre el salterio. Es el conjunto de los salmos. Nosotros... En la liturgia de las horas rezamos los salmos. Por ejemplo, los sacerdotes todos los días tenemos que rezar nuestro breviario. El breviario está lleno de salmos. Los sacerdotes, el día en que fuimos ordenados diáconos, nos comprometimos a rezar el breviario. El breviario está lleno de salmos. ¿En qué consiste el breviario? Laudes, hora intermedia las vísperas, las completas y el oficio divino. ¿Cómo se llama todo el conjunto de los salmos? Se llama salterio. ¿Cuál es el género propio de los salmos? Es un género poético. Los salmos son poemas. Por lo tanto... ¿Cuál es el género propio de los salmos? Es un género poético. Son poemas que expresan la fe del pueblo de Dios. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué es el género poético? Es el género por el cual se expresa una enseñanza a través de la poesía. A través de la poesía se transmite una enseñanza. La poesía se vale de varios recursos literarios para comunicar un mensaje. La poesía es rítmica, la poesía tiene cadencia, la poesía tiene rima. Seguramente todos, cuando hemos sido niños, hemos recitado alguna vez alguna poesía. Yo me acuerdo haber recitado alguna vez alguna poesía en el Día de la Madre, por ejemplo. Modestia aparte, alguna vez también. He recitado para actuaciones poesías largas. Me acuerdo que aprendí alguna vez Los caballos de los conquistadores de Santos Chocano. Me lo aprendí de memoria. Todos seguramente hemos recitado alguna vez alguna poesía. La poesía es un recurso literario para comunicar un mensaje. ¿Qué características tiene el género poético bíblico? La poesía hebrea se inserta en la poesía del Medio Oriente. En el Medio Oriente se utiliza la poesía como una expresión de comunicar un mensaje y en la época antigua se redactaban composiciones poéticas. La poesía hebrea tenía ritmo, cadencia, acentuación, expresaba sentimientos religiosos. Y se plasmaba en cantos, en himnos, en elegías. Es decir, que en el pueblo judío se fue desarrollando el género poético, pero no solamente en el pueblo judío, en todos los pueblos de la zona. La poesía va a ser una forma que van a tener los pueblos del Medio Oriente para comunicar mensajes. ¿Cómo se formaron los escritos poéticos? Al inicio hay una poesía oral, todo es oral. Cuando el pueblo de Israel se instala en Canaán, en la tierra prometida, se va a enriquecer con las poesías que había en ese lugar, porque Israel estaba rodeado de otros pueblos, donde también se desarrollaba la poesía. Todo eso va a influir también en el pueblo de Israel. Se conocen por testimonios antiguos que hay poemas como el de Gilgamesh, un poema sumerio, y poemas egipcios, por ejemplo, el himno Al sol del faraón, Akenatón. En Egipto había poesías. Todo eso influye también en la poesía hebrea. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, cuando haga poesías, lo hará teniendo presente su fe en el único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, la característica de las poesías de Israel es su fe monoteísta. A partir de la monarquía se comienzan a poner por escrito diversos poemas. Sobre todo va a destacar David, pero no es el único. Y de esa manera, poco a poco, se va consolidando todo lo que significa la poesía en el pueblo de Israel. Repito, al inicio. Hay poemas que se van transmitiendo de forma oral, todo es oral. Hay influencia de pueblos vecinos, todo eso enriquece la poesía hebrea. Pero siempre la poesía hebrea va a tener presente que hay un solo Dios, que tiene que alabar a un solo Dios. La fe monoteísta marca la poesía hebrea. Y en la monarquía comienzan a escribirse los poemas que antes se transmitían oralmente. Y entonces comienzan a escribirse los salmos. Vamos a preguntarnos ahora, ¿cuántos son los salmos? Todos sabemos seguramente que son 150. Ahora, ustedes cuando abran sus Biblias y tienen que abrir sus Biblias, van a encontrarse que a partir... Del Salmo 10 hay dos numeraciones, una mayor y otra menor. La numeración mayor es la numeración hebrea y la numeración menor es la numeración latina. A partir del Salmo 10 se van a encontrar con dos numeraciones, 10 y 9, por ejemplo, o Salmo 11-10 o Salmo 12-11. La numeración mayor es la numeración hebrea. La numeración menor es la numeración latina. ¿Por qué? Porque en el Salterio hebreo el Salmo 9 se parte en dos, en cambio en el Salterio latino se mantiene. O sea, que para los hebreos el Salmo 9 está partido, entonces es 9 y 10. En cambio para los latinos el Salmo 9 se mantiene. Ahí comienza a cambiar la numeración. No se hagan bolas. No quiero que nadie tenga ahorita un derrame cerebral. Simplemente ustedes cuando vean que un salmo tiene un número mayor, por ejemplo, Salmo 12 y entre paréntesis 11, el número mayor es la numeración hebrea y el número menor la numeración latina. Punto, no se haga más bolas. Ya la vida trae muchos problemas para que yo les genere más problemas. ¿De acuerdo? Repito. Cuando ustedes se encuentren con dos numeraciones. Por ejemplo, Salmo 68, entre paréntesis 67, el 68 es la numeración hebrea, y el 67 en la numeración latina. Punto. No se compliquen la vida. Si yo les digo busquen el Salmo 70, en todas las Biblias sale Salmo 70, entre paréntesis 69. El Salmo 70, 70 numeración hebrea, 69 numeración latina. ¿Cómo se formaron los salmos? Ya les he dicho que comienza con una poesía oral. Se va formando un patrimonio de poesías. En el tiempo de la monarquía surgen los salmos reales, se van escribiendo. Luego en el exilio surgen los salmos exílicos, los salmos de peregrinación y se supone que en el siglo 3 antes de Cristo ya se tenía los 150 salmos completos, o sea que durante siglos se fueron escribiendo los salmos, durante siglos. Y los salmos van a expresar la situación que va viviendo el pueblo, por ejemplo, cuando están los reyes, expresan la situación de la monarquía. Cuando están en el exilio, los salmos expresan la situación del exilio. Cuando han regresado del exilio, expresan el regreso. Y así, los salmos expresan también la situación histórica que está viviendo el pueblo de Dios. Por eso es importante también contextualizar cada salmo. Vamos a preguntarnos ahora qué nombres aparecen como autores de los salmos. Por si acaso, no solamente David aparece como autor de los salmos. Hay varios autores. Tenemos... A David, Coré, Asaf, Moisés, Salomón, Emán, Etán y también hay salmos sin autor. Por lo tanto, hay varios autores, se atribuyen a varios autores los distintos salmos. David, Coré, Asaf, Moisés, Salomón, Emán, Etán y también hay salmos sin autor, anónimos. Lo importante es que los 150 salmos. Son palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Repito, hay varios autores, no solamente está David, está Coré, está Asaf, Moisés, Salomón, Emán, Etán. También hay salmos sin autor. Ahora vamos a preguntarnos qué tipos de salmos hay. Esta clasificación es la más sencilla porque no quiero complicarles la vida. No quiero que ustedes se compliquen con la clasificación que hay sobre los salmos, porque hay muchas formas de clasificarlos. Yo creo que lo más simple es decir que hay tres tipos de salmos: hay himnos, hay salmos de súplica. Y hay salmos de instrucción, ¿de acuerdo? Y de esa manera creo que es mucho más fácil poder agrupar a todos los salmos en estos tres puntos. De lo contrario, si buscamos otro tipo de clasificaciones, podemos estar más enredados que pelea de pulpos. Así que vamos a lo sencillo, a lo fácil los ciento cincuenta salmos podemos colocarlos en tres grupos himnos salmos de súplica salmos de instrucción qué son himnos himnos son poemas de alabanza a dios los salmos nos permiten alabar a dios ¿Qué son salmos de súplica? Como su nombre lo indica, son oraciones de petición. Buscamos auxilio acudiendo a Dios. Los salmos de súplica nos permiten acudir a Dios, pedirle a Dios lo que necesitamos. Y los salmos de instrucción tienen que ver mucho con el género sapiencial porque... Traen una sabiduría, nos enseñan sobre la acción de Dios en la historia, nos enseñan cómo Dios actúa en favor de su pueblo. Por lo tanto, los salmos pueden ser himnos, cuando son alabanzas, salmos de súplica, cuando pedimos a través de un salmo. Por ejemplo, pedimos a Dios que nos libre de un peligro, que nos libre de nuestros enemigos. Y los salmos de instrucción nos enseñan cómo Dios actúa en la historia, cómo actúa en nuestro favor. Lo importante es que se lean y sobre todo que recemos con los salmos. ¿Cuántas veces les he dicho que para conocer la Biblia tenemos que ser patitos que se lanzan al agua? Es como la natación. Yo no les puedo enseñar natación con una pizarrita. Tengo que meterles al agua y enseñarles en el agua a nadar. Lo mismo pasa con los salmos. Conocemos los salmos leyendo los salmos y llevando a la oración los salmos. Tenemos himnos, tenemos salmos de súplica, tenemos salmos de instrucción. Tenemos himnos. Por ejemplo, a Dios Creador, el Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 29. Ya les he dicho que cuando hay dos numeraciones, la mayor es la numeración hebrea, la menor la numeración latina. Punto, no se hagan más problemas. Hay himnos reales y mesiánicos. Alabanzas al Mesías Rey. Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20. Tenemos cánticos a Sion y de peregrinación. El Salmo 46. El Salmo 48. El Salmo 76. Por ejemplo, el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio oportuno en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los cimientos de la montaña se desplomen en el mar. Es un canto de alabanza a ese Dios que siempre nos cuida. Los signos son salmos de alabanza a Dios Creador, al Mesías. Son alabanzas a Dios que permite regresar a su pueblo otra vez, a la ciudad santa, luego de estar... En el exilio en Babilonia tenemos los salmos que son súplicas. Por ejemplo, hay súplicas individuales. El Salmo 5 es una súplica. Escucha mis palabras, Señor, atiende a mis gemidos. Oye mi grito suplicante, Rey mío y Dios mío porque a ti te estoy invocando. Señor, por la mañana escuchas mi voz, por la mañana me dirijo a ti y me quedo esperando. Qué bonito. Tenemos también súplicas comunitarias, cuando estamos unidos en oración y hay que reunirnos para orar, porque no se olviden, ahí donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, ahí Jesús está en medio de ellos. Por ejemplo, el Salmo 12 es una súplica comunitaria. Sálvanos, Señor que ya no queda gente de bien. Se ha perdido la lealtad entre los hombres. Fíjense qué actual. Hay súplicas de confianza. Por ejemplo, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, lee el Salmo 3 y llévalo a la oración. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Tú eres mi gloria. Me hace salir vencedor. Qué bonito, queridos hermanos. El Señor nos hace siempre vencedores. Por eso reciten el Salmo 3, que es una inyección de optimismo. Tenemos súplicas de acción de gracias. Por ejemplo. El Salmo 9, te doy gracias Señor de todo corazón, quiero proclamar todas tus maravillas, bendito sea Dios. Por ejemplo, cuando yo me entero que gana cristal, yo me pongo de rodillas y digo, te doy gracias Señor de todo corazón, porque ha ganado cristal. Hay que darle gracias a Dios en todo momento, en toda ocasión. Tenemos los salmos de instrucción. ¿Por qué se llaman salmos de instrucción? Porque nos instruyen sobre cómo es Dios, cómo actúa en la historia, cómo nos va educando, cómo Dios nos enseña una serie de verdades para que no nos salgamos del camino. Por ejemplo, el... Salmo 78, el Salmo 105 y el Salmo 106 nos enseñan la acción de Dios en la historia. Son instrucciones históricas. El Salmo 15, el Salmo 24, el Salmo 41 son instrucciones litúrgicas sobre la alabanza litúrgica que debemos a Dios. El Salmo 14, el Salmo 50, el Salmo 52, el Salmo 53 son instrucciones proféticas. Van anunciando. Por ejemplo, la venida del ungido, la acción de Dios en el futuro. El Salmo 1, el Salmo 37, el Salmo 49 son instrucciones sapienciales, traen sabiduría. Por ejemplo, el Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. ¿Qué nos está diciendo? El Salmo 1 nos está enseñando la pena vivir con Dios, porque el Señor protege el camino de los justos. Vale la pena vivir en la santa ley de Dios. Por eso el Salmo 1 es un salmo sapiencial. Nos está comunicando una sabiduría. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Qué bonito que es meditar los salmos. Yo les invito para que ustedes, con paz y tranquilidad, con paciencia y humildad, vayan leyendo cada uno de los salmos. Porque yo me sentiría muy feliz si cuando termino de explicar todos los libros de la Biblia, ustedes me dicen, Padre Carlos, ya leí toda la Biblia. Entonces yo puedo decir... Lo que dijo Simón ahora Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Yo ya puedo morir en paz si ustedes me dicen que han leído todo, toda la Biblia. Por lo tanto, al leer los salmos, ¿cuál es el salmo más largo? El salmo 119. Es un canto de la ley. El salmo más largo es... El Salmo 119. Es un canto a la ley. La ley de Dios es sabia. La ley de Dios es luz para nuestra vida. El Salmo más largo es el Salmo 119. Ahora... Vamos a preguntarnos qué enseñanzas traen los salmos. El gran protagonista de los salmos es Dios. Porque los salmos son palabra de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el protagonista de los salmos? Dios. Y los salmos son un camino privilegiado para dialogar con Dios. Los salmos se vuelven diálogo con Dios. Dios nos habla y nosotros hablamos con Dios. El pueblo de Israel va a establecer mediante los salmos un diálogo personal con Dios. Gracias a los salmos podemos establecer un diálogo con Dios. Cuando tú rezas con un salmo, estás forjando un diálogo con Dios, porque el salmo es palabra de Dios y tú te apropias de la palabra de Dios para dialogar con Dios. En los salmos se alaba, se agradece y se exalta a Dios. Los salmos son tesoros de la oración cristiana, por eso en la misa tenemos el salmo responsorial. Y por eso quienes leen tienen que ensayar. Los salmos son palabra de Dios, si tú eres... Una persona que te toca leer un salmo, tienes que ensayar, es palabra de Dios. De lo contrario, vienen los bloopers. Como alguna vez escuché, los camiones del Señor no son nuestros camiones. No es así. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Cuando no ensayamos, podemos cambiar el sentido de los salmos. Jesús es el salmista por excelencia, porque Jesús oró con los salmos, como veremos a continuación. Por lo tanto, ¿qué nos enseñan los salmos? Nos enseñan que podemos establecer un diálogo con Dios a partir de lo que Dios mismo nos ha dicho porque los salmos son palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y gracias a los salmos podemos nosotros alabar a Dios, agradecer a Dios, exaltar a Dios, por eso la Iglesia siempre utiliza los salmos en su oración, como pasa con el Salmo Responsorial en la liturgia de la palabra que está dentro de la misa, pero también en la liturgia de las horas, que es lo que les he mostrado, el breviario. Ustedes también pueden rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas está tejida con los salmos. Vamos ahora a preguntarnos cómo valorar los salmos en nuestra vida cotidiana. Los salmos Iluminan cada circunstancia y nos ayudan a ponernos en oración. Hay salmos para cada situación. Esto es algo maravilloso. Repito, hay salmos para cada situación. Voy a poner algunos ejemplos. No puedo colocar mil situaciones porque no voy a estar hablando dos horas. Hay que ser concretos. Pero vamos a poner algunos ejemplos. Los salmos iluminan cada circunstancia y nos ayudan a ponernos en oración. Cuando queremos justicia, abre tu Biblia, busca el Salmo 26. Hazme justicia, Yahvé, pues yo camino en mi entereza, me apoyo en Yahvé y no vacilo. Escrútame, Yahvé, ponme a prueba, pasa al crisol mi conciencia y mi corazón. Está tu amor delante de mis ojos y en tu verdad camino. Qué bonito, hazme justicia, Yahvé. Pues yo camino en mi entereza, me apoyo en Yahvé y no vacilo. Cuando nosotros queremos justicia, ¿qué mejor que leer y meditar el Salmo 26? El Señor siempre hace justicia. De Dios nadie se burla. Por lo tanto, cuando queremos que nos hagan justicia, cuando vemos tanta injusticia, ¿qué mejor que recitar el Salmo 26? Cuando pensamos que Dios no nos escucha, abre tu Biblia. Recita con calma el Salmo 28. Hacia Ti clamo, Yahvé, roca mía, no estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa. Oye la voz de mis plegarias cuando grito hacia Ti, cuando elevo mis manos, oh, ya ve al santuario de tu santidad. Salmo 28. Fíjense qué bonito. Hacia ti clamo y a ver, Roca mía, no estés mudo ante mí. Dios nos pone a prueba muchas veces. Hermanos, ninguna oración se pierde. Ninguna oración cae en saco roto. Pero puede pasar que estemos rezando y rezando y rezando y no vemos resultados. Abre tu Biblia. Reza con calma el Salmo 28. Hacia ti clamo y a ver, roca mía. No estés mudo ante mí. Habla, Señor. Habla. El Señor tiene sus tiempos. Paciencia, queridos hermanos. Cuando pensamos que ya no damos más. Padre Carlos, ya no doy más. Abre tu Biblia. Ponte en la presencia de Dios. Recita el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Me hundo en el cielo del abismo sin poder hacer pie. He llegado hasta el fondo de las aguas y las olas me anegan. Estoy exhausto de gritar. Arden mis fauces. Mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Queridos hermanos, Dios nunca nos va a cargar más de lo que nosotros podemos soportar. Y cuando tú pienses que ya no das más, yo te invito a que recites el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Dios, hermanos, hay que confiar en el Señor. El Señor nunca falla. Cuando queremos pedir perdón a Dios, el Salmo 51, el miserere. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Fíjense cómo el Salmo 51 nos habla de un corazón contrito y humillado. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Este salmo se atribuye a David, es un salmo penitencial. Todos somos pecadores, aquí no hay impecables, aquí no existe don perfecto, todos pecamos. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Así que todos tenemos que rezar el Salmo 51. El miserere, tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Cuando vemos que el mal avanza, que puede ser la situación que estamos viviendo. Pensamos que todo está podrido, pero tú tienes que ponerte en oración. Abre tu Biblia. Busca el Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, de mis agresores, protégeme. Líbrame de los agentes del mal de los hombres sanguinarios, sálvame. Fíjense, queridos hermanos, cuando vemos que el mal avanza, y desgraciadamente el mal avanza, pero no nos olvidemos que el partido ya está ganado, Cristo lo ha ganado, sin embargo, misteriosamente el mal avanza, y muchas veces el mal avanza porque tú y yo somos pasivos. Esto es muy importante, si tú y yo nos portamos bien y hay dos sinvergüenzas menos en el mundo, decía San José María. Tenemos que ahogar el mal en el bien. Y cuando veamos que el mal avanza, qué mejor que rezar el Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, de mis agresores, protégeme. Líbrame de los agentes de mal, de los hombres sanguinarios, sálvame. Cuando queremos alabar a Dios. Alabada a Yahvé todas las naciones, celebradle pueblos todos, porque es fuerte su amor hacia nosotros. La verdad de Yahvé dura por siempre. Salmo 117. Todos los días hay que alabar a Dios. Estamos llamados a alabar a Dios con nuestras palabras y con nuestra propia vida. Y para alabar a Dios. ¿Qué mejor que recitar el Salmo 117? Cuando nosotros queremos agradecer a Dios, dar gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Salmo 118. Queridos hermanos, todos los días hay que dar gracias a Dios. Piensa en este momento, siendo las 8 y 49, ¿cuántas veces has dicho gracias, Dios mío? ¿Cuántas veces a lo largo del día? Cuando te has levantado, has dicho gracias, Señor, por el día que me has regalado. ¿Antes de tomar los alimentos, has dado gracias a Dios porque tienes algo que comer? Y luego de comer, ¿has dado gracias a Dios? ¿Has dado gracias a Dios por las personas con las que te has encontrado? ¿Has dado gracias a Dios también por las cruces que has vivido el día de hoy? Porque no te olvides que el Señor bendice con la cruz. Tenemos que dar gracias a Dios siempre. Dar gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Salmo 118. ¿Qué relación tienen los salmos con el Nuevo Testamento? Jesús, nuestro Señor, oró con los salmos. Los salmos mesiánicos anuncian a Cristo. Hay salmos mesiánicos, salmos donde se anuncia la venida del ungido. Y la iglesia ora con los salmos. Por lo tanto, hay una relación entre los salmos y el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas citas. Y cantado los signos, salieron hacia el monte de los olivos. Mateo 26, 30. Una vez que Jesús tuvo la última cena, dice Mateo 26, 30. Cantaron los signos, es decir, los salmos. Y salieron hacia el monte de los olivos. Nuestro Señor Jesucristo cantó los salmos. Jesús oró con los salmos. Jesús conocía los salmos. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, Lema, Sabactaní. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dice: Elí, Elí, Lema, Sabactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo. Jesús en la cruz está rezando y está rezando con un salmo. ¿Qué salmo? El salmo veintidós. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche no hay silencio para mí. Fíjense en la cruz, dice: Elí, Elí, Lema, Sabactaní. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está recitando un salmo. ¿Qué salmo está recitando Jesús? El Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche no hay silencio para mí. Jesús rezó con los salmos y en la cruz... Jesús está rezando y de esa manera Jesús nos está enseñando que siempre hay que rezar. Y en los momentos en que estamos crucificados, también hay que rezar, porque la oración nos hace fuertes. El Salmo 2 es un Salmo mesiánico. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está anunciando al hijo, a Jesús. El Salmo 2 es un Salmo mesiánico. ¿Por qué el Salmo 2 es un Salmo mesiánico? Porque está anunciando al Hijo, Jesús. Y el Salmo 45 también es un Salmo mesiánico. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Está anunciando a Jesús, verdadero hombre, también verdadero Dios, el más bello de los hombres, Cristo Jesús, modelo de los hombres. El Salmo 45 está anunciando a Cristo. Es un salmo mesiánico. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Queridos hermanos, estamos en la universidad de los anahuín, los pobres de Yahvé. Y por eso hay que dejar tareas para que se gradúen de biblistas. Ahora les voy a dejar una tarea que es la siguiente. Van a leer Hechos 2, 25 al 34 y Hechos 13, 32 al 37. Y van a detectar qué salmos aparecen ahí. Para que se den cuenta que en el Nuevo Testamento se citan también a los salmos. Repito, ustedes van a abrir sus biblias, porque hay que abrir las biblias, si no se van a llenar de telaraña sus biblias. Y entonces van a buscar Hechos 2, 25 al 34 y Hechos 13, 32 al 37. Y van a detectar qué salmos aparecen ahí. Van a darse cuenta que aparecen varios salmos. Es la tarea que les dejo. A ustedes, destacados alumnos, brillantes alumnos de esta Universidad de los Anagüín, los pobres de Yahvé, cuyo catedrático es el padre Carlos Rosel, un cura de pueblo. Síntesis: Los salmos son composiciones poéticas que expresan la fe del pueblo elegido. Los salmos son tesoros de la oración. Iluminan cada situación concreta. Fíjense cómo los salmos son unos tesoros que nosotros tenemos que aprovechar. Los salmos son para ser recitados en la oración. Y los salmos iluminan cada situación concreta. Cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando quieres alabar a Dios, cuando quieres agradecer a Dios. Cuando piensas que el mal está ganando terreno, cuando quieres justicia, los salmos iluminan cada situación concreta y son poesías. ¡Qué bonitas que son las poesías! En un salón de clase, la profesora le dijo a los niños, tienen que componer una poesía por el Día de la Madre donde figure la frase, madre solo hay una. Les doy una semana. Llegó el día y la profesora comenzó a tomar el examen, lo hizo oral, alumno por alumno. Entonces le dice a Gustavito, a ver Gustavito, tu poesía. Y Gustavito saca una flor y dice, compré una flor porque madre solo hay una para darle a mi mamá. Muy bien Gustavito. A ver, Ricardito, Ricardito sacó una caja de chocolates y dice: Compré esta caja de chocolates porque madre solo hay una para darle a mi mamá. Muy bien, muy bien, muy bien, Ricardito. A ver, siguiente, El Cita, El Cita sacó un cuadro de la Virgen y le dice a la profesora: Profesora, compré este cuadro de la Virgen para darle a mi mamá porque madre solo hay una. Muy bien, muy bien. A ver tú, Carlitos, ¿qué has hecho? Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo estaba con mi mamá viendo una película. Mi mamá me dijo, tráete dos Coca-Colas de la refrigeradora. Yo abrí la refrigeradora y yo le dije, mamá, solo hay una. Queridos hermanos, las poesías siempre tienen su rima, siempre tienen su elegancia, siempre tienen su cadencia. Nosotros tenemos que utilizar esas poesías tan bonitas que están en la Biblia y que son los salmos y que nos ayudan siempre a orar. Las poesías nos ayudan a establecer un diálogo con Dios. Muchas gracias por su paciencia. Ahora les voy a dar la bendición para que vayan a cenar. Y de esa manera hemos terminado ya lo que son los salmos. Mañana, Dios mediante, vamos a estudiar el libro de los proverbios. Mañana estudiaremos el libro de los proverbios. Hemos estudiado Job, hemos estudiado... Hoy los salmos y mañana el libro de los proverbios. Así que vamos avanzando poco a poco y de esa manera, Dios mediante, vamos a estudiar todos los libros de la Biblia y cuando ustedes terminen de leer todos los libros de la Biblia, ya me puedo ir al más allá en paz. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendiciones y hasta mañana. Que se les bendiga. ¡Ánimo!